Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre morfogénesis. Y vamos a empezar hablando sobre uno de los precursores de la biología teórica, que fue Darcy Thompson. Vamos a hablar un poco sobre este libro del crecimiento y la forma. Y la metodología que propone Darcy Thompson en él. Luego tendremos que hablar sobre algunos otros acercamientos más. Vamos a pasar de cerca en el mecanismo de Turing, pero nos vamos a ir hacia más bien un modelo de redes, ¿no? Que es un poco lo que nos ocupa en este momento del curso. Y bueno, vamos a esto, ¿no? Entonces vámonos a la compu y vamos a hablar sobre Thompson, de Darcy Thompson primero, y algunos acercamientos hacia la morfogénesis. Entonces, vámonos a la presentación. Este es Darcy Thompson. Darcy Thompson escribió, era un naturalista británico, hacia el final del periodo que conocemos como la época victoriana, ¿no? Y él era curador de una colección muy grande de ejemplares biológicos, ¿no? Tenía un montón de animales disecados y de huesitos. Y entonces se preguntaba, ¿no?, qué era lo que diferenciaba las formas de unos seres respecto a las de los otros, ¿no? Y encontró unas relaciones matemáticas interesantes entre seres que en principio tendrían que ser como del mismo tipo, ¿no? Y la relación que encontró fue una transformación geométrica. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. La filosofía que propone Thompson en el libro acerca del crecimiento y la forma es que las leyes de la vida no podrían estar por encima de las leyes de la física y de la química, ¿no? Y entonces la explicación para el porqué de las formas vivas tendría que buscarse en las mismas leyes, en el marco de esas mismas leyes de la física y de la química. Entonces a los biólogos no les gusta mucho Darcy Thompson, porque sobre todo pasa por encima de los descubrimientos de
que había hecho Darwin, ¿no? O sea, no está mencionado en El crecimiento y la forma. Tanto como en los escritos de Schrödinger sobre qué es la vida, no mencionan tampoco, más que para decir que no se va a referir a él, no mencionan a Darwin, ¿no? Y entonces les queda el picor a muchos biólogos, sobre todo los que se las dan de ser expertos del origen de la vida, de que son explicaciones que no contienen ideas sobre la evolución biológica, ¿no? Pero no estar, no aceptar la explicación sin explicación del darwinismo clásico, sobre la selección natural, sea lo que sea eso. No, decir selección natural es simplemente decir que las cosas pasan, ¿no? Y bueno, eso no explica nada. Entonces hay que encontrar una explicación, explicaciones de veras, para la evolución biológica. La evolución biológica ocurre, en efecto, ¿por qué y cómo, ¿no? Entonces, esa búsqueda no está dentro de El crecimiento y la forma, ¿no? Lo que hay en El crecimiento y la forma es por qué las cosas, los seres vivos se ven como se ven. Y eso es maravilloso, el cómo lo describe, ¿no? Entonces, decía Germinal Cocho que la selección natural se convirtió en el dios de los laicos, ¿no? Entonces, describir es narrar los éxitos adaptativos de eso que Germinal Cocho llama el dios laico de la selección natural, ¿no? ¿Por qué o cómo ocurre esto, ¿no? Comprender es aproximarse a este fenómeno y a otros, ¿no? Este fenómeno de la morfogénesis en términos de un proceso que podemos explicar con lo que conocemos de cómo funciona la materia viva, ¿no? Entonces, Thompson propone que puede comparar las formas de los seres vivos aplicándoles transformaciones geométricas. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Son deformaciones de mallas cuadradas, ¿no? Parte de un ser, de un bicho, lo captura en una malla cuadriculada y luego deforma la malla con una transformación afín. Y entonces él descubrió que grupos de transformaciones afines llevan a bichos del mismo tipo en bichos del mismo tipo, ¿no? Entonces hace el dibujo y luego deforma la red con este tipo de transformaciones que son, les vamos a llamar transformaciones de Thompson, ¿no? Que son un subgrupo de las transformaciones afines. Entonces, una de estas transformaciones pues va a tener un montón de parámetros libres, ¿no? Y entonces, digamos, es una, puede ser una dificultad matemática en cierto sentido, sobre todo a la gente que le gusta mucho la parsimonia, pero no pasa más de ser un problema computacional, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son las transformaciones que Darcy Thompson considera adecuados, ¿no? Y eso sí nos restringe el espacio de parámetros. Él deja fuera todo lo que genera cosas monstruosas que no son posibles, ¿no? Y explica por qué no son posibles, por ejemplo, los dragones o los unicornios o demás, ¿no? Hay restricciones físicas que no permiten que ese tipo de seres existan, y entonces eso impone
a su vez restricciones sobre el espacio de parámetros, ¿no? Este es un ejemplito. Este es un cráneo humano y uno de estos es un cráneo de bonobo y el otro es de chimpancé, ¿no? Entonces lo que hace es transformar las curvas que forman la forma del cráneo y obtiene estos otros dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto acá con el neodarwinismo, ¿no? Con la llamada nueva síntesis. La nueva síntesis trata de maridar lo que podemos saber de la herencia, de la genética, de la información que se codifica en el ADN y en el ARN a nivel molecular con los procesos de cambio de los seres vivos con la evolución biológica. Pero ellos no han ido mucho más lejos de decir que pues, finalmente la selección natural es uno de los mecanismos, ¿no? Pero la selección natural no es un mecanismo, es algo para decir que todavía no entendemos los mecanismos, ¿no? Para decir que las cosas ocurren así, ¿no? Entonces, por otro lado, están la movida estructuralista, que considera que la selección natural pues, no explica el origen de las formas biológicas y que la explicación se encuentra en los procesos físicos subyacentes y en las restricciones estructurales, que sí están codificadas en el ADN y en el ARN. Pero, o sea, que esas cosas no ocurren aleatoriamente, vamos, ¿sí? Hay procesos que están detrás de eso. Entonces se privilegia antes el proceso que el objeto o la función que pueda tener ese objeto, ¿no? Dice Pedro Miramontes que la historia no es una sucesión de anécdotas para ser relatadas, sino algo que podemos hacer para comprender y algo que podemos hacer para comprenderla es buscar la dinámica y deducir de la dinámica sus estructuras, ¿no? Entonces, vámonos tantito al pizarrón y quiero hablar de un par de cosas. Ok. Entonces tenemos, empezando por Darcy Thompson, ¿no? Entonces tenemos Thompson con el crecimiento y la forma, ¿no? ¿Qué es lo que dice Thompson? Las leyes de la física y las relaciones matemáticas pueden explicar o pueden ser un buen punto de partida para empezar a explicar de dónde provienen las formas de los seres vivos, ¿no? Luego viene el neodarwinismo, ¿no? La nueva síntesis. Y la nueva síntesis, pues es genética, o más bien biología molecular, más selección natural, que es su mero mole, ¿no? Entonces Thompson todavía ni pela la genética, ¿no? En principio. Sí lo hace en el sentido de que él, esas transformaciones que propone son solamente para las cosas que son parecidas, ¿no? Entonces aquí hay que acordarnos de dos cosas. Tenemos los genotipos y los fenotipos, ¿no? Y uno, o bueno, la esperanza era que hubiera un correlato entre estos, pero aparentemente no se encontraba bien el correlato, ¿no? O sea, el de dónde venían los fenotipos, los caracteres observados, no era claro que fuera directamente de las cualidades
moleculares de la, de las cadenas de ADN, ¿no? Entonces también tenía sus cosas flojas la neosíntesis. En los años 50 hay un par de cosas, ¿no? Por un lado, tenemos a Schrödinger, con sus conferencias que se llamaron ¿Qué es la vida? Que eso produjo un librito muy hermoso que reseñamos también acá en el canal, en donde a través de lo que Schrödinger sabe o considera la parte más seria de la mecánica cuántica, pues avienta un montón de problemas que se pueden relacionar con justamente el ADN, las cosas que se saben, las cosas que no se saben, cómo podría de alguna forma determinar esta información, los fenotipos, ¿no? Lanza sobre todo hipótesis y preguntas, pero es un punto de partida extraordinario. A las vacas sagradas de la biología, sobre todo a los que se sienten expertos en origen de la vida, no les gusta mucho el libro de Schrödinger, porque nuevamente el dios de los laicos no aparece ahí, ¿no? Y no aparece porque, al menos para lo que Schrödinger está tratando de decir, no es importante. Y también están los estudios sobre morfogénesis, las bases químicas de la morfogénesis de Alan Turing. De eso vamos a hablar más adelante, quizás en la siguiente sesión. Entonces, Turing propone que quizás detrás del nacimiento de las formas está una reacción química que se sale de cierto equilibrio y genera una serie de patrones espaciales, propone una serie de mecanismos teóricos entre sustancias que él desconoce si existe, pero que en principio le llama morfógenos, y propone un primer mecanismo matemático basado en primeros principios que podría estar ocurriendo allí, ¿no? Nuevamente, Alan Turing no le preocupa mucho los tiempos de la evolución biológica. Le preocupa más qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el ciclo de desarrollo de un bicho, ¿no? En los años 70s, 80s, ya que estaba el boom de la teoría de sistemas, de la teoría del caos, de los físicos volviendo a regresar a este tipo de problemas que planteaba la biología, es que se propuso el programa de la biología teórica. Y uno de los grandes impulsores del programa de la biología teórica, de hacer una biología de primeros principios y fuera de los dogmas de la biología molecular o de los dogmas de la biología de la evolución natural, planteaba regresar a primeros principios y producir unas bases teóricas fuertes para la biología, y uno de sus impulsores fue Waddington. De hecho, muchos de los autores que hemos visto durante el curso, que hemos leído durante el curso, muchos de las recomendaciones que les hemos hecho, pues provienen de gente formada en esta idea que tuvo Conrad Waddington
de la biología teórica, ¿no? Uno de los de las ideas que, y tengo por acá una imagen, déjenme ver si la puedo encontrar. Entonces, a ver. Aquí está, este es Waddington. Y una de las, a ver, una de las cosas que Waddington pudo se imaginó de alguna forma, fue el una herramienta teórica que se llamó, o que él le llamó en inglés, Epigenetic Landscape o paisaje epigenético, ¿no? Entonces, Waddington se imaginaba algo así, que el fenotipo de un ser vivo era como una especie de o habitaba, ¿no?, en una especie de sistema dinámico que dependía de la información génica, de la epigenética, vamos, y que en, digamos, las hendiduras pues iban a corresponder con estados atractores, ¿no?, estados críticos atractores, y en estas partes pues aquí metaestables, íbamos a tener estados críticos inestables, ¿no? Entonces que los problemas de desarrollo pues eran, o los procesos de desarrollo eran, cómo llegan de un estado inestable a un estado estable o metaestable, ¿no? Entonces el paisaje epigenético fue una idea de pues lo que debe estar detrás de los procesos de desarrollo y la formación de los fenotipos, pues tiene que ser alguna variante de un sistema dinámico, y ese sistema dinámico tiene sus estados atractores, y eso corresponde con los seres que sí podemos ver, ¿no? Eso está mucho en la misma idea de Darcy Thompson, de hay seres posibles y seres que no lo son, ¿no? Entonces los seres posibles son los que corresponden con ciertas restricciones físicas, químicas, matemáticas, y los que no son posibles pues se salen de esas restricciones, ¿no? Waddington se imaginaba que de alguna forma íbamos a poder describir estas cosas, y es aquí donde entran las redes de regulación, redes de regulación génica, ¿no? Es decir, si nos ponemos a pensar en la la estructura de estas cosas, donde tenemos unos genes que permiten la activación de estos otros genes, pero que a su vez este de aquí los reprime, y este podría estar reprimiendo a estos de acá y demás, ¿no? Si se puede inferir ese tipo de cosas, entonces estaríamos muy cerca de poder dibujar un paisaje epigenético, ¿no? Entonces, ¿cómo se infiere esto? Entonces lo que se tiene son
un montón de sucesiones de símbolos. ¿Cómo llegamos de un montón de sucesiones de símbolos a estas cosas, ¿no? Lo que hacen es tratar de medir palabras en las sucesiones de símbolos suficientemente grandes como para que representen este tipo de cosas y la existencia de cierto tipo de vecindades, pues da pie a que haya un tipo de probabilidad acá, ¿no? Entonces, primero hay una cosa como de inferencia bayesiana. Y luego se regresa a una cosa de este tipo que le vamos a llamar redes booleanas, ¿no? Aquí los pesos de estas cosas van a ser ceros y unos. Alguien que estuvo trabajando muchos años en este tipo de cosas fue Elena Álvarez Bulla. Entonces, cuando se trata de dar algún tipo de explicación, no nada más en biología, pero en física, en química, lo que se hace es, pues agárrate el caso más sencillo, ¿no? Y si lo puedes simplificar, pues mejor aún. Los biólogos no pueden simplificar. Lo que sí pueden hacer es tratar de buscar modelos biológicos sencillos. Y tres de sus favoritos son la mosca de la fruta, el E. coli y una planta que se llama Arabidopsis thaliana. Entonces, les voy a mostrar otra vez una imagen. Esta de acá es la Arabidopsis thaliana. Es una flor chiquita, bastante sencilla. Y lo que trataban de buscar el equipo de Elena Álvarez Bulla es determinar cuáles eran los genes que intervenían en el surgimiento de las distintas partes de la flor, es decir, en la floración que le llaman, ¿no? ¿Por qué la Arabidopsis thaliana? Pues porque se da muy fácilmente, la pueden encontrar en un montón de lados y hay un montón de trabajo ya sobre esto, ¿no? Este es parte de la red de la Arabidopsis. No es el trabajo de Elena Álvarez Bulla, pero ahí está, ¿no? O sea, lo que trataban de explicar era a partir del desarrollo de la flor, cómo le van saliendo los órganos, ver qué, cuáles son las cosas que están, los genes que están involucrados, ¿no? Y lo que hacen es dibujar estas tablas como de correlatos y verificar cuáles son los que están más correlacionados para con eso hacer una red más manejable, ¿no? Entonces, bueno, esto todavía no. Lo que vamos a tener es o lo que propone a Elena Álvarez Bulla es que tenía, no me acuerdo si eran 6 genes o una cosa de ese orden. Dos, tres, cuatro, cinco genes. Entonces, se agarran 5 genes y los dividen en 3 conjuntos, el A, B y C, y le llaman el modelo ABC, ¿no? Entonces, el A es el que tiene que ver con los
sépalos, carpelos, los del C. Si juntas la A con este otro elemento B, tienes pétalos. Y la C con el B, estambres. Hasta donde me acuerdo. Entonces, aquí, en esta parte tenemos un ejemplo, ¿no?, de esa red para la Arabidopsis thaliana. Y entonces, tiene esta información, ¿no? Y luego dice, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Entonces lo que hace es que se contacta con sus amigos físicos, y los físicos le plantean un modelito de campo medio, que es un mero mole, que lo que plantea son una serie de campos que están relacionados con estos conjuntos de genes, y los trata como si fueran sustancias, ¿no? Entonces lo que ellos dicen es, la dinámica se parece como a la de una sustancia que está formando una membrana alrededor de otra, y entonces hay un proceso de reacción-difusión, pero también hay un proceso de advección-difusión, perdón, pero también hay un proceso en el que se va formando esa membrana, y esa membrana va a corresponder con las partes de la flor, ¿no? ¿Y para qué hicieron esto? Pues resulta que el equipo de biólogos y de computólogos de Elena Álvarez Bulla encontraron una serie de atractores, no nada más que correspondían con la Arabidopsis thaliana, sino que correspondían con lo que pudieran encontrar en alguna flor, ¿no? El problema es que no todos los atractores que encontraron eran atractores observados en la, o que correspondieran a algún tipo de flor, ¿no?, o alguna variante de esta. Pero entonces encontraron una cosa que era un monstruo, ¿no? Y lo malo de eso es que lo que trataban justamente de evitar era encontrarse un monstruo que no tuviera una correspondiente una correspondencia con algo real, ¿no? Y porque entonces no tienen la certeza, o pierden toda certeza de que la red pudiera estar reproduciendo cosas de veras y no nada más información con la misma que le están alimentando. Entonces, bueno, el modelo este de campo medio son estas ecuaciones en derivadas parciales, y regresamos al modelo de Turing, ¿no?, donde el mecanismo era cierta inestabilidad en unas reacciones con difusión. Aquí vamos a tener los mecanismos difusivos y formación de membranas utilizando mecanismos parecidos a los de Turing, ¿no? Y lo que se obtiene es esto, ¿no? Una red más sencilla y unas simulaciones donde se obtienen formas parecidas a las de las flores, ¿no? Aquí están distintas simulaciones, les mando el artículo de todas formas. Y todavía quedaba la, porque este trabajo sí reproducía también el monstruo, ¿no? Y aún no hallaban ese monstruo que tenía distintos los órganos,
pero eventualmente lo encontraron. Es una flor pequeñita, que se da en la selva Lacandona, en Chiapas, también en Guatemala, pero en la parte alta de la selva, que se llama la Lacandonia esquismática y que tiene al revés los órganos. Entonces encontraron al monstruo que habían reproducido en la computadora en el mundo real, ¿no? Y la arabidopsis otra vez. Entonces ahí está la Lacandonia esquismática. Y de alguna forma, el trabajo de Elena Álvarez Bulla pues corresponde, al menos en el sentido general, con la idea de los paisajes epigenéticos de Waddington. Si no es que en la información estructural y en el enfoque estructural, sí, al menos en la idea general, ¿no? Pero bueno, pues por hoy dejémosle aquí, y la próxima sesión vamos a hablar sobre el mecanismo de Turing. Nos vemos en la siguiente sesión.